¿Eres un donut? En el mundo de la gincana esa palabra es algo totalmente distinto, ¿verdad, Ken? Sí, aquí tenemos donuts grandes y pequeños. Puede que parezcan diferentes, pero van de la misma manera. Solo hay que derrapar lateralmente y con suavidad alrededor del objeto central. Para empezar, haz como si te pasaras el objetivo. Luego mueve el coche lateralmente con giros bruscos y el freno de mano. Después equilibra al acelerar y girar para mantenerte tan cerca del centro como puedas mientras derrapas. Recuerda que solo consigues puntos por los donuts marcados en la gincana. Parecen difíciles, pero tengo confianza. ¡Adelante! ¡Buen pilotaje, monstruo! ¡Eres la máquina de la gincana! Christian y Ken me han dicho que el entrenamiento de gincana ha sido pan comido. A ver lo que puedes hacer. Te he apuntado a una prueba competitiva de gincana como evento final de la temporada. ¡Qué manera más rotunda de terminar tu primera temporada! ¡Estás listo para rezar! ¡Va a ser una pasada! Para clasificarte para la siguiente temporada, debes ser de los tres primeros. ¡No me decepciones!